me he enterado de una noticia muy importante. ¿Cuál? ¿Y qué fue con Mariela Zanetti? Buenas noches, amiguita. Sí. Te invito a bailar, por favor. ¿Bailaría? ¿Qué tienes? Mis tachuchos. ¿Y Michelle y Soifer? ¿Qué tenés? Oye, qué ricas pies. Aprovecha. Aprovecha que están flacas. Aprovecha que están flacas. Hola a todos los seguidores de Acachay con Sara. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta de esta divertidísima entrevista. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Acachay con Sara. Y hoy tenemos un invitado como todos los sábados. Ya saben que no se pueden dejar de conectar a las 7 de la noche. Y síganos por todas nuestras plataformas. Y denle click a suscribirse porque es gratis suscribirse para este programa. Y hoy tenemos un invitado súper especial, un amigo de año, de chiquititud. No voy a decir cuántos años nos conocemos. Nos van a sacar nuestra edad. Con nosotros, Miguel el Conejo Rebocio. Y de eso tengo él. Mi hermana, año de año. ¿Cómo estás, Miguelito? ¿Qué ha sido tu vida? Bien, gracias, te felicito primero, por la invitación, agradecerte y qué bonito. También. Lo que pasa es que, como tú has dicho, esto es gratis, mientras en otro lado pago. antes de comenzar, tú dijiste, hermano, por favor, mis hijos. No, aparte de eso, mis hijos comen, los míos también. Miguelito, tus inicios en el Cantolo, ¿qué recuerdo tienes de esa promoción? De los mejores. Yo, de los 10 años, mi primer viaje fue a Iquique, a Chile. Ah, mira. Yo solamente agarraba mi ómnibus para irme a entrenar, en serio. Y después, ese mismo año, año 87, fue mi primer viaje a Europa. Anda. Sí, y ahí coincidí con Johnny Vegas. Sí, después Jorgito Espejo y después más adelante vino mi compadre Cuto, ¿no? Y así, caramba, a los 11, 10 años, viajar a Europa. Claro, yo no salía, primero salí de Iquique, nada más que para mí era un mundo, wow. Y era cerquita. Y después ir a Europa y ver todas las cosas que hasta el día de hoy, te hablo del año 87, claro, hay cosas que no vemos ahora. Claro. ¿Y el más piraña de esa promoción quién era? Porque debe haber su piraña. Tú siempre, en cada familia, en cada tiene su piraña. ¿Le digo de la familia o de Cantolao? No, de Cantolao. De la familia sabemos que eres tú, pero ya. De Cantolao... También. ¿En serio? ¿En serio? En serio. ¿Y de qué barrio eres tú? Yo soy Miro Quesada, la 10. Puchungo el Acereto y yo vivo en Miro Quesada. ¿Cuál de los dos barrios es el más picante? No, no es picante, en realidad. Y soy sincero, el barrio Puchungo es... Como es una de las calles más grandes del Callao y es donde se jugaba el festival y todo, es un barrio muy unido. Hasta el día de hoy, hace poquito hemos estado ahí en una actividad para la mamá de un amigo del barrio y no sabes. Bien unidos son ustedes, sí, ¿no? Sí. Ya, ¿y quién es el más piraño entre tú y Puchungo? Entre yo y Puchungo, yo creo que soy más avesado. Puchungo es más recatadito. Mira, yo quería ayudar, de verdad. No, es que no me ayude, porque como siempre he dicho Puchungo, no, Puchungo me lleva 6 años. Son 6 años. Entonces yo para, de mi casa, que vivía en Miro Quesada, para cruzar a la casa de mi abuelo tenía que pasar por la Zareta. Siempre pasaba corriendo, siempre lo miraba. Tío. Cachoreado, me decía. ¿Tú me lo compras? le pedía su propina a mi compadre. ¿Cuquín es el hijo predilecto del Callao? ¿Jugaste con él? Mira, hemos tenido tantos años de amistad y solamente jugamos un partido que fue en la selección Perú-Colombia. Él entró faltando 10 minutos y tenía la posibilidad de jugar al partido siguiente de eliminatoria contra Uruguay, ¿no? Pero no se dio porque tuvo un desgarro y ahí ya nunca más jugué, pero siempre lo veíamos, yo como te decía, de Cantolao. De los 10 años y él tenía 14 y no sabes todo lo que él a esa edad y la magnitud que él tenía, ¿no? Por su calidad de juego y por toda la gente que le iba a ver. O sea que el Cuquín hubiera sido en ese tiempo, hubiera sido wow. Es que en realidad, ¿en qué sentido? O sea, futbolísticamente, o sea, el técnico y todo. Lo que pasa es que... Porque dicen que Cuquín era muy bueno, ¿no? Cuquín es... Bueno, era superdotado en todos los sentidos. Ya lo contaron. Dice que quiere llegar a eso, pero no. Semana, ¿ves? Semana. Corte.
No, de verdad, dicen que era fantástico el tipo, ¿no? No, sí. ¿En qué sentido? Yo, pues, futbolísticamente. No, que era un monstruo. Que no sé, era un monstruo. Era un monstruo, mi compa era un monstruo. También. Tenía la trompa elefante. ¡Ay, no! Oye, y... Real Madrid, se la amarraba. También. Ay, no. Ah, Macalena no la he visto. ¿Quién sí? ¿Quién no? La mayor, claro, mayormente, daña, claro. Tú me estás enseñando a mí, ¿no? Oye, y debutaste en segunda, ¿no? En segunda división, en año 94. Unión Guaral. Unión Guaral, 95, Republicana. Pero yo pertenecía a Cristal, de menor. Entonces... O sea, tu debut fue en segunda división. En mi segunda división. 17 años. Estaba chiquito, estaba chamaquito. Y entonces ya a los 19 ya pasó al primer equipo de Sporting Cristal. A los 19. 19, ¿no? Y debuto ahí en primera y termino titular. Eso ¿Y, lo... cómo, ¿Y cómo fue ese día cuando debutaste? Ver a tus papás ahí en la tribuna. Mi debut fue malísimo. Mi debut fue malísimo. ¿Contra quién jugaron? Contra un equipo en Chimbote. Y en realidad fue un equipo alterno. Contra Pesquero, exactamente, y era un equipo alterno. Entonces en la defensa estaba Orlando Prado y Diego Revalidati. Y yo estaba de líbero. Entonces dije, mi debut, estaba nervioso. Y me metieron 3-0. Y dije, ya no juego más. Pero no pasó eso. El profe agarró, se acercó, me dijo que tranquilo. ¿Qué profesor tenías en ese? Carbone. Era brasilero. Entonces, como el equipo jugaba en Libertadores y Liga 1, bueno, el torneo local, entonces alternaba mucho. Siempre el Cristal siempre es un equipo que tiene una capacidad de tener futbolistas para alternar, ¿no? Y competir en las mismas condiciones. Y dije, no juego más. Pero no, el profe me ponía ya los últimos 15, después los últimos 20, 30. Entonces, ya poco a poco me fue dando la confianza. Y hasta que, bueno, Pepe Soto viajó a México y dije, esta es mi oportunidad. Gracias. No, esa es mi oportunidad. Justo lo hablé con Pepe hace poquito. Y él, sí, sí, se fue a México. Y yo tenía por referencia en mi vida futbolística ya a Pepe, a Marcelo Estellano, a Juan Reynoso, ¿me entiendes? Futbolistas que yo los tenía ahí, bueno, los tenía en el ámbito y... ¿Eran de renombre en esa época? No, sí, para mí siempre han sido los que marcaban la diferencia, ¿no? Y en el 98 ustedes jugaron la Copa Libertadores, quedaron subcampeón. 97. Ya. ¿Qué faltó para que ustedes campeonaran? O si Juliño no que se meta el gol, que meta el gol Juliño. Que meta el gol Juliño. Oye, se lo perdió solito. No, pero son cosas que pasan en el fútbol. Y, igual yo siempre le he dicho, al viejito Valerio nos ha salvado muchísimos... Claro. Partidos, arquerazo, un ¿no? arquerazo, pero bueno, en ese partido justo, en el momento que uno no esperaba, él se equivocó, ¿no? Porque una pelota relativamente fácil, al viejo se le pasa por debajo de las manos. Y encima el que pateaba normalmente le pegaba con izquierda y le pegaba con la derecha. O sea, fueron todos esos factores. Pero hasta yo me imagino que en ese momento, obviamente, ustedes concentrados y todo, es la adrenalina y todo. Sí, o sea, imagínate. Son sentimientos encontrados. Es que nadie, en realidad, y es que es sincero, la misma hinchada y la misma gente de fútbol no pensaba en ese momento que nosotros íbamos a llegar tan lejos. Pero llegaron. Llegamos, trabajamos bien, hubo un buen cuerpo técnico, hubo dirigentes que hacían su trabajo, el cuerpo técnico lo subió y nosotros, obviamente, pues... Una mezcla de gente muy experimentada, gente joven con experiencia y gente joven, como mi caso, el caso de Martín, el caso de Charapa, que recién ¿no? Salíamos a la luz, digámoslo así. ¿No? ¿Y con quién te gustaba concentrar? Yo, en Cristal. ¿En Cristal? Con Ñol, siempre concentrado con Ñol. En la selección no me acuerdo muy bien hasta que Ñol ya no... Bueno, hasta que Juan Reynoso ya no fue convocado. Y ya yo concentraba con Ñol en la selección. ¿Y es muy gracioso Ñol Solano? Sí, aunque no lo crean. Porque es siempre no, pero... buscar así de serio, sí, sí. De que no mata ni una mosca, sí. Ni nada por el estilo. No, pero... Bueno, Norberto en realidad es muy carismático, pero... Tiene su chispa. Es reservado, ¿no? Claro, no, pero a nosotros nos tenía podrido porque a las 6 de la mañana se levantaba con su trompeta. ¡Trompeta, qué peso! ¡Oh, me deja dormir! Decían que hay gente que dormía un poquito más tarde, ¿no? Pero, ¿algún jugador raro, loco, así que te haya tocado? ¿Raro? ¿Sí? No. Gracias a Dios no me ha tocado porque si no...
hablaría con él. Pero raro. No, yo creo que, bueno, raro creo yo, no es porque yo haya dormido con él, pero lo contó el tío Marcelo Astellano, era Juliño, porque Juliño era sonámbulo. Anda. Y el viejo Marcelo Astellano agarró y se quedó así. ¿Y qué hacía Juliño? Y no lo podía, obviamente, que no lo podía decir Juliño, ¿no? Porque, quedará, no sé cómo será el sonámbulo. Yo creo que después de no haber metido el gol se quedó así. Ya no, pero eso fue antes, ya venía, ya, son secuelas. Es el más raro el que más yo. El más raro que tú conoces. Bueno, que yo no lo he visto, pero sí me han contado, ¿no? ¿Y por ahí algún jugador que tú dices, oye, está loco, que creen chamanes, en cábalas, que tú veías cosas raras antes de un partido? Mira, lo que pasa es que normalmente nosotros, le digo que la mayoría, digo nosotros, los futbolistas y bueno, los que están en la actualidad, creo que sí, siempre va a haber una imagen del Señor de los Milagros o de un santo que... ¿Tú qué hacías al entrar, por ejemplo, a la cancha? No sé. No, yo saltaba con el pie derecho y me persinaba. Ya. Nada más. No tenías ni una cosita roja. No. Yo solamente confiaba en lo mío. Claro. Lo mío. Y la verdad que a mí me gustaba mucho verte jugar porque eras muy rapidito. ¿Sí? Rapidito. Sí, entonces. la verdad que sí, era muy rápido. ¿Tú sabes quién me dijo eso? El finadito Carlos Cuquín Flores. No, en ese partido. Demasiado rápido. Me dice, compadre, la verdad, tú sabes que a mí el fútbol me gusta mucho verlo. Él jugaba y se divertía y terminaba y ya está. Él vivía su mundo. No le gustaba hablar de fútbol, no le gustaba eso. Él solamente, o sea, ¿cómo tantas condiciones tendría que no le gustaba ver, no le gustaba hablar? Para leer un Carlos Flores y punto. Nada más. Pero cuando ya. Y el día que él estuvo en la banca de suplentes del Perú-Colombia. Él mismo me contó, compadre, ¿verdad? Yo soy tu hincha, pero juega bien. Yo estaba así todo el partido viendo. Te miraba. Mi respeto, Miguel, compadre. De verdad, que cuando yo te veía... A mí me hubiera gustado jugar con Carlos. Yo te voy a decir, cuando yo te veía jugar, ya, cuando era chiquitita... No, mentira. Ya, cuando te veía jugar, tú agarrabas la pelota y te ibas por la banda derecha, no me acuerdo si la banda derecha o la banda izquierda, y agarrabas una y yo gritaba, choro, para que tú corras. Porque esa era mi manera de darte mi vibra y te veía corriendo para el pase. Uy, a veces sí, me daba... yo escuchaba en el estadio, ¿verdad? Tu voz. Sí, la única que iba. No creo que iba, ya, bueno, no voy a decir nada. Oye, ¿y quién es el más arreglado en tu época? No, tú decías, oye, si yo soy mujer, le voy hasta. No es que le vaya, pero me parecía un tipo varonil, Claudio Pizarro. Claudio Pizarro. En todo sentido. En todo sentido. Como caballero, como persona, por la facha, cómo se vestía y por lo humilde que es. Mucha gente, que hay que ser realistas. Tú no eres amigo de todo el mundo. Exacto, ya. No le puedes todo el mundo hacer así, imagínate, te cansarías. No, si te saludan bien. Yo lo conocí una vez y a mí me pareció un chico tímido, ¿no? Claro. Es tímido. Pero ahora, bueno, ahora ya terminó el fútbol, ya está haciendo su vida, ahora es embajador en el club al cual ha lo logrado todo ese tipo también. O sea, nosotros lo único que tenemos es aplaudirlo, nada claro, más. Aplaudir claro, y sentirnos orgullosos. Después de que, si en su momento hizo o no hizo goles, bueno, ya no, pero no. Ay, tenía perrito. Y hablando de chancados, ¿el más chancado en tu época cuál era? Hay un cómico. No sé chancado, pero hay varios. Pero nunca fue mi compañero, pero encima era todo contradictorio, ¿no? Que era chancadito, pero su apellido era Bello. ¿Bello? Sí, no había creo. Un chico que jugaba en Melgar de Arequipa. ¿Sí? Bello, tú búscalo, futbolista Bello y... ¿Te acuerdas de Tordoya del Bosque? Claro, Tordoyita. No, ese era... No, pero ahí se iban el ojo, era por ahí. Escúchame, mira, yo lo conocí porque obviamente Johnny Vega es bien amigo mío y cuando iba a ver al Boys, Tordoya, no, yo decía, oh, el Tordoya está ahí, salí a Tordoya y le esperaba una rubia, despampanante, linda, y yo decía, ¿cómo así? Todos somos agradecidos, somos agradecidos a la pelotita. No, pero si es abusivo, no te pases. No, pero abusivo. Esa pelota ya era... Era chancada. No, pero sí, en serio. Busquen ahí José Bello, creo que José se llama. José Bello. Pero, ¿tú sabes que? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya fue! Bello. ¿Este es el joven Melgar? Sí. ¡Oye, Bello! Hermano, en mi lado no era necesario buguearlo. No era necesario buguearlo. Cuando
Rebocio, a ti en la televisión te se ve negro y acá te veo blanco. Colorado eso. A mí en la televisión la gente me ve hermoso. Ay, claro. Acá soy una porquería. No, estamos iguales, porque ¿sabes por qué? Porque las señoras en el mercado, porque yo hago un mercado. ¿Haces tu mercado? Sí, ¿pero cómo vas con tu hilo? ¿Vas? No. Voy con mi bolsita. Alucina, con su bolsita. De local. Y con no, tranquilo, escúchame. Ya. Y de verdad, la señora dice, tú eres... Yo sí que digo, tres conejos. Pero escúchame. Sí, es verdad. O la agarra y dice, la tele no te favorece, me dice. Gracias. Sí, ahora te digo. ¿Y qué tal? Ahí bien, todo bien, hermano. Te hago una pregunta con todo respeto que te mereces. Hoy día, hermano, el fútbol es algo sensacional que transmite niños, adultos. ¿Qué opinas tú acerca de Messi? Messi ahorita es, ¿no?, catalogado. Mira, te soy bien sincero. A mí no me hubiera gustado que campeone Argentina, pero sí que Messi... Levantara la copa. Qué bonito, ¿no? De verdad, y te lo digo porque... Es un tipo que ha ganado todo. ¿Cómo ha dado el ejemplo a Sudamérica? Tú sabes que yo estuve en Argentina. Yo lo conozco a Messi cuando él todavía jugaba a los 10 años. Pues, ¿no? En Newell's. Claro, por supuesto, en el Newell's. Claro. ¿No? ¿Newell's? Oye, no, aprende a ir al colegio. Está con la justa ido de transición para abajo. Después una peluquería. También. ¿Verdad? No es caramba, mira. La vaina, sí, peluquería extraordinaria. Está bonito, está bonito. Oye, Miguel, cuéntame esa broma que le hicieron a Mendaña. Ah, su Mendaña. ¿Quién es Mendaña? A ver, en el mundo del fútbol. No había Mendaña, había un cómico que se llamaba Pestaña. A mí me llamaban, por ejemplo. Yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez has robado en tu vida? Yo sí. ¿Yo he sido del... ¿Has robado? Sí. ¿Has robado? Robado. O sea, tu papá, ¿qué era? Lanza, zaraca, arrebatador. No, era un niñito introvertido. Ha robado cosas maravillosas desde niño. ¿Quién de ustedes en su niñez ha pasado todo eso? En verdad. Siga con la pregunta, mi querida. La broma Mendaña es un preparador. ¿Quién es Mendaña? Es un profesional, es un preparador físico que estuvimos el año 97. 96, pero en el 97 en la Copa Libertadores. Y fuimos a hacer una mini pretemporada al Cusco. Nos quedamos casi una semana y un poquito más. Para ¿no? Acondicionamiento físico. Entonces... Ya todos los días lo mismo, desayunábamos, almorzábamos, entrenábamos, descansábamos. Eran una familia. Ya no había otra cosa que hacer. Nos daban tiempo para ir a la Plaza de Armas de Cusco. Entonces era tanto ya el estrés y se acercaba el partido y habían hinchas de Cristal y en uno de esos hinchas yo agarro y le digo, ¿no tienes una peluca rubia? Así como te lo juro. Así, pero como la mía, así. Rubia, así igualita. Te lo juro. Yeah. Y agarra y ya al día siguiente yo te lo consigo y te lo doy. Bueno, salimos a pasear nuevamente y me da la peluca y me la pongo acá atrás, me la escondo, vamos, cenamos todo y habíamos hablado con la gente, hasta con el profe Marcarián. Entonces, el profe Mendaña era muy profesional y después de la cena siempre pasaba por cada habitación. A chequear, a ver cómo están, si faltaba algo, un té. Era como un padre prácticamente para nos todos cuidaba. Ustedes. Qué bonito. Entonces, qué lindo, terminamos de cenar. Pero no yo quisiera plata, tener un papá así. Pero guardito. El papá no habla. En cambio, a mí mi papá me botaba. ¿Pero por qué? Por favor. Porque este es chiquito. Te lo juro. Yo cuando nací, yo que recuerdo que mi padre fue a ver, ¿no? Tú sabes que cuando nace un niño, ese padre se va... Emocionado. ¿Y qué pasó con tu papá? Vez, te llegó y le dio infarto. Es normal. Yo tengo una cosa de la vida que mi padre me ha enseñado, en verdad. Yo recuerdo que mi padre ha sido un ejemplo para mí. Yo recuerdo que una vez le agarré un sol a mi viejo y mi viejo me dio de alma. ¡Pa! 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 En me la dijo, cara, te ¿no? prefiero. En la cara. ¡Pa! ¡Pa! Pero, me dijo, te prefiero muerto antes muerto. Que ratero. Se murió él. Ay, ya, y ya bueno, y entonces después de la cena ya todo el mundo sabía y siempre hacíamos una sobremesa, pero ya yo dije, profe, me voy porque voy a descansar, estoy muerto. Ah, normal, y ya Ñol me siguió y cada uno ya se comenzó a parar y cada uno se fue a su habitación. Y comenzó a pasar habitación por habitación hasta que llegó a nuestra habitación y... Tocó la puerta. Y yo estaba en el baño, yo estaba con la peluca, yo estaba metido en la ducha. O sea, estabas tú vestido de mujer. No vestido de mujer. Ah, no, normal, ya, pero con la peluca. Con tu peluca. Uno de esos chicos falladitos. A ver, puedes imitar. Párate, párate. No, párate. Yo no imito. Párate. Yo no imito. No, se va a caer. Oye, Yoconda, escúchame. Te hablo. Y bueno, y Ñola Garri le contesta. Dice,
Sí, profe, abrime, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien, estamos descansando, pero abrime la puerta. No, profe, estoy cansado, como que ya comenzó a tropezar. Sí, ya comenzó a fluir, claro, entonces bueno. Agarra y... Y Conejo, no, ya está dormido ya. Pan, tío, había puesto las almohadas ahí, la colcha. Ah, me daña, y se para Ñol y abre la puerta y pum, se echa Ñol. Y el profe comienza a decir, todo bien, todo tranquilo, masaje, algo. No, no, todo bien, profe, déjame descansar. Y ya vivía raro mi cama. Y se sienta. Y comienza a hacer así, y se destapa. ¿Y dónde está Rebocio? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Ya. No, profe, salió que un ratito, pero viste que estaba durmiendo. Y yo agarro y esos jabones del hotel, ay, lo tiro dentro del baño. ¡Claro! Está ahí, está ahí. Está penando, hijo. Está ahí. ¿Con quién está? Con una mina, seguro, con una mujer. Uy, claro. Profe, no entra. Ya, también le entró un poco de choba. ¿Qué es eso? Ya. La te agarra y abre la puerta. Y yo estaba así de espalda. Con la cortina. No. Y tiro otro jabón y hago. No. Y hace así. Y estoy con la peluca y así. Y boom, volteo, profe. Eso no, y abren la puerta y entran todos. Era un poco para relajarnos. Bueno, yo creo que esas qué son buena. anécdotas. Vamos a recrearla. Vamos a ver. Ya, hazte cuenta que tú eres el conejo. Yo soy conejo. Tú eres el profe Menaña, porque tú estás así en una esquina, Menaña. Así con tus manos cruzadas. Así, la que tú sabes, es la que. Eso. ¿Entiendes? Y el profe agarra y hace así la cortina del baño. Hace así, ¡guau! Y tú volteas. Puta, pero yo creo que sea Mendaño. Mendaña. 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 A ver, por favor, yo tengo 5 años de transición. Mendaña. Mendaña. Sí. Si Mendaña se hubiera enfrentado conmigo, y las cosas no, ahí sí le hago un paro. Ahí sí, ya no tuvieron. Y hablando de Mendaña, ¿de dónde es? Uruguayo. Ah, Uruguayo, ¿viste? Un gran profesional. Yo he estado en Argentina. He estado en Argentina, Uruguay. ¿Y dónde me tocó? Sí, Uruguay con Venezuela. Está en una costa, conoce Piura. No pasa nada allá, ¿viste? Le gusta el norte. Miguelito. ¿Ah? Ay, el gran salto a Europa, 2 veces campeón. ¿Qué recuerdas? Qué lindo. De lo mejor, la verdad, porque salir directamente del fútbol peruano a una liga competitiva que en esos años era de la mejor liga. A mí también me sorprendió, pero tenía que ser responsable de algo de que me tocaba, ¿no? Parte del mundo que yo quería, que era el fútbol. Y imagínate, campeonar 2 veces, yo creo que nadie lo hubiera pensado, ¿no? Pero ¿cómo te sentiste? O sea, como tú dices, ¿no? De emocionado. De irte a jugar a Europa. Claro, emocionado, feliz. Oh, do you speak English? ¡Europa! Yes. Europa. Europa es otro idioma. España. Pues, hombre, ¿qué es lo que más le gusta a usted de España? ¿Le gustan las españolas? El jamón serrano, la tortilla. Pero le gustan las españolas, dígame, hombre. Ay, pero bueno, y si yo fuera una española, bueno. No, pero española sería. ¿Tú de dónde eres? La que tiene Marruecos, tiene Marruecos. Miguel, ¿cuánto tiempo estuviste en España? 5, 4 en Zaragoza y 1 en Almería. Y lo bueno que tú dejaste el dejo rabio, porque hay otros que todavía siguen con su dejo. No, lo que pasa es que yo hablaba el vale y esas cositas, pero son palabritas cortas. Pero acá 7. Es que acá 7 para. ¡Cacete, coño! No, acá 7 sí. Disculpa. 8 años tú. Señor productor, ¿a qué hora me toca preguntar algo? Pero pregúntame, no. No, es una bromita. Tú sabes que entro en la chacota, el humor. Yo sé. Un chistecito para ti. Ya, un chiste. Pero ¿cómo te gusta el chiste, pues? ¿Sanito o picante? Como tus zapatillas. Como las zapatillas, pero. Tuya. O sea, la palabra es picante. Métete. No, es una bromita, no vas a llegar a tu casa. Mi amor, méteme un rocoto. Este chiste se llama el... había una chica, pues, ¿no? ¿No? A veces me olvido y vuelvo a repetir el chiste, pero hay gente que me dice, repítelo. Y lo voy a hacer por ti. A ver. Dice que un tipo la lleva una germa, pues, la lleva al hotel, la pone en 4, así. Justo va a ser cachay, cachay. Y al frente ve un espejo, un tipo así colorado como tú, así, pero un cuerpo, ojos azules, así. Igual que yo. Así, casigma. El tipo se la comienza a dar la gente. ¿Quién es? Dime quién es.
es tu marido. La chica, por favor, no pare, mi amor, está rico. Sigue, sigue. Dime quién es. Tu amante, por favor, mi amor, no pare. Sigue, sigue. Dime quién es. Soy yo antes de la operación. ¡Ay! Hay varios. Sí. En el fútbol también hay. Yo conozco directores técnicos que se le moja la canoa. Uno. ¿Verdad? De uno. Uno. Rebocio. Yo no soy director técnico. No. Hay un Rebocio de otro país. Es una familia. Por ti, son una. Miguelito, ¿qué tal el camerino con Villa y Gaby Milito? Bien, bien, ellos llegaron. Es Gabinito, listo. ¡Gaby Milito! Ya, diga. Son dos grandes futbolistas reconocidos. Bueno, en realidad nunca. ¿De qué época, hermano lindo? Ya casi de los 2000. Amigos, ¿se están divirtiendo? No te olvides de suscribirte, darle click en la campanita y compartir nuestro canal. Y regresando al fútbol peruano, subiste con el Boys en los 2009, ascendiste otra vez, ¿no? Así es. Se hizo un gran trabajo. A ver, el Pato Cabanillas. ¿Cuál es el mejor alimento? ¿La carne o el pescado para el deporte? Dime tú. El pescado. Y un reloj también para que vengas temprano. Yo creo que sí. Un aplauso para ti. Este es un mal ejemplo. Yo no. Haz otra cámara. ¿Qué pasa, Patito, que me acaban de robar el reloj? Yo no tengo hora. Pero si tú me das, mañana me corté el prato. Ay, cuéntanos un poquito del ascenso del 2009. Y ahí te retiraste. Ahí me retiré. Me retiré porque igual tenía que operarme el menisco, que es una lesión dentro de... ¿Qué es otra operación, no me digas? Columna. Esa fue la más jodida. ¿Y no te suena nada cuando no te suena? No me suena. Cuando entro al... ¿Cuándo será una operación para este rostro, hermano? Pero escúchame, pero si es tu sex appeal, tú no tienes por qué nada hacerte. A veces te... Escúchame, tú te haces la nariz, te haces la cara. Yo te hago una pregunta con todo respeto. Tú como director cinematográfico, ¿tú me aceptarías como en Hollywood? ¿Y qué película podría hacer yo con este cacharro, en verdad, para ti? Mira, ahora que está de moda, sí. Y no le veo, pero... Atención todos los productores. Sí, por favor, a todos los productores de Hollywood. Ahora que está, que se estrena Avatar. Y sin maquillaje, es que tiene que real, hagan que sus sueños sean realidad. Es agua, ¿no? Sí, oye, no sé. Y cuando te retiras, tus sentimientos, ¿qué sentías? Bueno, la familia estaba ahí, después de todo el mundo me dice, oye, no te hicieron despedir. Claro. La verdad que no necesitaba en realidad. ¿Por qué? Porque me retiré en el equipo al cual soy hincha. Fui capitán y bueno, se campeonó. Entonces, ¿para qué más? Y después viene pues el tema del gran show, que como que no me costó mucho, ¿no? El estar alejado de ese día. ¿Cómo te convencieron? No, es que me estaban de... Tú eres bien arisco, pero eso antes eras bastante arisco. No, igual, sí, lo que pasa es que ellos estaban desde el año 2007, creo, 2007, 2008. No, te digo, lo sé, Dios. No, en serio. Si contigo era lo mismo. Dime que no. No te molestaban para ir. Sí, era lo mismo. Pues, no, porque a ver, Gisela agarró la época del baile. ¿Has conocido a Gisela? Claro, está en el gran show, pues. Ay, qué bueno. Y comenzó con el Puma. Pues. Puma rompió todo y el Puma fue el primer futbolista. ¿Y qué tal? Bonito, buena candela. Buena candela. Ya, el Puma, hasta los animales. No, y es que lo que pasa ahora es que... El Pumba, el perro, el gato, ¿no? El conejo, grande. No, sí, a mí me dijeron, pero... Tú sabes que salió la enfermedad, ahora la enfermedad del COVID, vino, primero nos engañaron que era la fiebre del mono, la fiebre del... Del camello. Del camello. Ahora que traigan la del burro. Yo me enfermo. Esto es una horror. Pero esa bailar, todo al revés, todo lo hace, ¿no? Al revés. ¿Qué tiene, caché? Ese productor de Hollywood. Atiende, ese productor. Ese productor de Hollywood. No, pues nada. Parábate. Es la vaina que mira. Dejo eso. Hablaste.
Hablaste del burro y me puse nervioso. Es la misma vaina que estamos hablando. ¿Qué tal la experiencia bailando? Porque obviamente tú futbolista. Baila, a ver, a mí me gusta mi salsa. A ver, ven, baila conmigo. A ver, pero música, ve, música. Yo soy una chica. Para comenzar, no bailaría. Para comenzar, hasta que tendría que estar por lo menos con tres cajitas encima y yo bailo. Escúchame, soy una chica. Miguel, qué mal. Y si tuviera un cuerpazo. Si tuvieran cuerpazo. Igual. Párate. Hace falta que tuviera tres cajas encima, ¿eh? Porque así nomás no te sacaría. Ya. Hay un pata mío que dice que quiere dos botellas de ron. Una para chupársela y otra para no en la cabeza. A ver. ¿Hay ron? Eso chiste, ¿no? ¿Hay ron? Ya está. Me levanta, mira. Este pase nomás. Ta, ta, ta. Y el reto, ta, ta, ta. Ya, ya. A ver, dime. Estoy quebradita, buscando. Quebradita y así. Supuestamente es de noche. Buenas noches, amiguita. ¿Sí? ¿Te invito a bailar, por favor? Báilale. Mis tachuchos. Imagínate, ¿qué te diga eso? Yo bailo con ella. No, yo bailaría. Yo bailaría, no hay problema. Terrorista, rebucio. Pero... Te lo juro que tengo chistes peores todavía. No. Miguel, después te volviste chico reality. ¿Qué tal la experiencia? Yo no iba a estar ahí, en realidad quien iba a estar ahí era Maicelo. Ya. Porque Maicelo, bueno, no pudo porque tenía unas peleas en Estados Unidos y me llamaron, pero ellos ya habían estado saliendo al aire con otro nombre. Que te dé, no sé cómo se llamaba, pero que no pegó, entonces después les cambiaron al tema de combate. ¿No? Y ahí tuve dos reuniones y en la segunda, bueno. Se sí, la pintaron bonito y ya. Sí, y después no, pero sí. Lo que pasa es que también uno pone sus condiciones, ¿no? Claro. Uno pone sus condiciones, ellos lo suyo, es como un contrato normal. Es un tirijala y al último se llegó a un acuerdo y ya. Dije que ya y... O sea, aparte de que... Cortamos la conversación, por favor, un ratito, porque me he enterado de una noticia muy importante. ¿Cuál? ¿Y qué fue con Mariela Zanetti? ¿Qué fue con Mariela? Una gran amiga. Una... ¿Cómo que no entiendo? Ya pasaron, hermano. Pero no entiendo. ¡Ya lo pasaron! ¡No me enteré! ¿Tú le preguntas a ella o a mí? No, a ti te pregunto. Ah, no, porque ella está así. Ella es la que estaba echando aire ese día. ¿Y qué quieres saber? Sí, es verdad. ¿Y qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Quiero saber si ella es una buena artista, qué tal te ha caído. Porque es una gran madre, es una gran mujer, es una actriz y creo que está en un gran momento, ¿no? Y qué bonito, hermano, qué bueno. Que las mujeres se superen. Solo hay gente que cree que de repente dentro de una amistad puede haber algo, pero no, hay solamente una amistad. Solo. Así es. La broma es la broma y chao, sí o no. Se va al aire. Veces. Lógico. A veces. ¿En qué tiempo más o menos fue lo de Mariela? ¿Te acuerdas? No estuve desacordado porque por ti fue mi primer empate. ¡Ahí está libre! Esto sabe todo. Oye, tranquila, tranquila. ¿Por mí yo por qué? Yo nunca tuve un empate. O sea, por mí, yo tengo la culpa. Porque fuimos a tu zona, ¿no? No fue contigo, ¿no? A mi zona, dice. ¿No te acuerdas que me fuiste a recoger en la mañana a mi casa? Todo estaba planeado, pero yo soy así, pero no. No, pero no pasó nada igual. Planeado. No, pero planeado porque yo estaba enfermo, estaba agripado y, sí, y salíamos de local. Y vacuna, yo estaba tomando jugo de naranjas, ¿te acuerdas? Claro. Ah, no te acuerdas. ¿Quién era mi copiloto? ¿No te acuerdas, loco? Cállate. Espérate nomás. ¿Y Michelle y Soifer? ¿Qué tiene? ¿Cómo fue tu relación con él? O sea, que ahora ¿cómo? No sabe... Oh, no, ¡no! ¡Es que no ha salido! ¡Es que a ver! A ver, siéntate. Te paras escribiendo mensajes a mi mujer. ¿Y qué de mi mujer? Ay, ya, pero... No, pero ella se porta bien. No, está... No, escúchame. Me dice, Rebocio siempre pasa por acá, va y viene siempre, me pregunta por ti, me dijo. Sí, yo soy muy preocupado por tu salud. Muchas gracias. Es que aquí suele ser siempre, por ejemplo, mujer, cachai. Claro, es que yo salgo tarde de su casa. Ya ves. Ah, para por el callado. Claro. Qué amigo, ¿eh? Escúchame, lo que pasa es que tú me dices, Michelle. ¿Pero qué quieres saber? ¿Cuánto tiempo tuviste su viso con ella? Ah, esa es la pregunta. Lo que pasa es que te miro y me da risa, pues Miguel. Sí, hijo. Yo puedo decir... El hombre, yo le puedo decir otra... ¿Y qué de tal? Probar de todo yo con esta cada no. vez. Sí, lo sabemos, cachai, lo sabemos. Te lo juro. Ah, trájense a pal. Con mi trájense a pal. No, con Michelle 10 meses estuvimos. Oye, qué ricas pies. Aprovecha que están flacas.
Ya me... Oye, verdad, pero escúchame, en el ámbito así de los cómicos también hay... Trabajarles, claro. Por supuesto, quien no conoce a la farándula, todos. No, sí, pero en el tema de... En tu rubro, pues. En tu rubro. La Dayanita, se le moja la cara. No, pero ese recién. No. De los tuyos, de los antiguos, antiguos. Y Frejolito también se le mojaba la cara. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡El mondongo! Mira, la verdad, mira. ¿En serio? Me dijo una vez, me dijo borracho, mira, ve la verdad, ya que la mujer es lo más importante. Cabrón. Y quería que yo sea su marido. Yo te digo, mondonguito, hermano, puta, no seas malo. Ese día tuve pesadilla. ¿Tú? No, de mala. Mía, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Él tenga pesadillas. Se quedó con Quique. Tú sabes, Quique le entra todo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Corte! ¡Maletero! No, Quique es mi gran amigo. Desde acá un saludo para este extraordinario. Nuestro bien que lo mata. JB, contrátalo de una vez a Quique Suero. La gente quiere humor, de verdad. Quiere humor urbano. Y es bonito que la gente esté llamando a nuevos jóvenes. Yo te hago una teoría. No es por pasarte la batería, porque yo soy pastero en ahí y ya me conoces. Pero la verdad, cuando yo estaba en España, yo me llevaba los VHS, mi vieja me... Y me los llevaba, y los veía todos estos forajidos. ¡Bravo! ¡Gracias, Miguel! ¿Cómo te sentiste? ¡Listo! Bien, agradecerte, Sara, bueno, Cachai también. Siempre es bueno, ¿no?, que la gente también te conozca un poco más allá de si te ha visto o no te ha visto el haber jugado al fútbol, pero siempre es bueno estar con gente amiga, ¿no? Gente que te quede cómodo y obviamente... Acá en el filtro. ¡Ah, qué bonito! ¡Bravo! Bienvenida a toda la gente que ve el programa. Sí, todos los sábados a las 7 hay diversidad de invitados, así que me tocó a mí las travesuras y su agarrada de pierna de Cachai. Y bueno, después de mucho tiempo ver a mi hermana, así que no se olviden, Cachai con Sara, todos los sábados a las 7. ¡Ay, chacarrita! Yo quiero agradecer a estos futbolistas peruanos, luchadores, guerreros. Y qué bonito, hermano, que estés en el Callao y le estés dando deporte a la vida. Al deporte dile sí, a la droga dile no. Con mucho cariño y mucho respeto que se merece, tenemos un ejemplo y un aplauso para él. Vamos con un chiste. A ver, agüita, tú sabes que quiero agüita, hermano. Se acabó el agua, ¿qué fue? Producción. Bueno, dice que este chistecito... Pues un tipo la lleva a su mujer y le dice, mi amor, llega a la casa, te amo, te quiero, y hoy día quiero hacer el amor contigo, pero quiero hacer la pose del 69. Está la pose, ¿quién ustedes no? ¿Te recuerda algo o no? Yo llegué hasta el 70. No, ya se pasó. Ya, después te explico. Y dice la pose del 69 y la... En eso, en pleno acto, tú sabes que la gente... Hay mujeres que son puta escandalosas. ¿Nunca te has ido a un hotel? Parece un hospital, todo el mundo se queja. Hay mujeres que son asmáticas. Otras son matemáticas. Más. Está la religiosa. ¡Ay, Dios mío! ¿No? ¿Y la forajida? La forajida. Si te lo sacas por mal. La que trabaja en Zadepal. La mujer de la sierra con su pollera hasta abajo. ¡Ay, qué chico! ¡Méteme, tutuna, méteme! Bueno, este tipo la pone en posición de la 69. Y en eso que estaban... en eso el tipo que están en pleno actos, hasta que se comienza a acordar de las cosas que pasan en el país. Hasta que pasa, el cerebro lo tengo mal. Paro en el norte, paro en Piura, paro en Arequipa, no sé qué hacer. Y la mujer dice, mi amor, ¿qué tienes? Por favor, concéntrate. ¿Qué me voy a concentrar? ¿Quién te manda a limpiarte el c*** con papel periódico? O sea, está bien. Tú sabes, tengo una que le conté también aquí, pero bueno. ¿Tú sabes la pose del pingüino? ¿La pose del pingüino? No sé. Ya, mira, te cuento. Ya. Había un muchacho que había salido de Cana después de 25 años. Y lo primero que hace es
Era algo, claro, que tenía que tener relaciones. Y el hombre tenía más que 5 soles. 5, Lucas. Y dice, va, tú ya sabes dónde están las chicas malas, pero que son buenas. Claro. Ahí la encontré a tu hermana. Uy, la Jessica te... No, pero mira, denuncia. No, ya. Y este, agarra y comienza, dice, mete esto y va puerta por puerta, puerta por puerta. ¿Cuánto? 30, no, tengo 5. No, pa, estaba como cachai, más que 5 más me tenía. Pa, 30, 25, así, avanzaba, 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 ya, hasta el último, hasta que se cansó. Ya. Y le dijo, ¿qué estás buscando? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto cobres? 10. Tengo 5. Nunca hubo. 5. Ya, pues solamente puedo hacer la pose del pingüino. Sí, ay, gracias, mamita, ya, pa, toma tus 5 lucas. Primero, pa, mi le pagó los 5 lucas. 5 lucas. Sácate la ropa, pata, pa, pum, pum, y se baja, mire. Ya. Y se va corriendo la jeva. Y el huevón así. ¡Hasta la próxima! ¡Ya saben, nos vemos! ¡A cachar con Sara! Gracias por vernos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Nos vemos el próximo sábado con otra divertida entrevista.